la pérdida de mi abuelo, yo tuve, al ser el encargado de la empresa, tuve que organizar el funeral. Entonces, no, como que no pude hacer el duelo. No lo pude llorar. Entonces, cuando yo empiezo a pintar, después de 2 años de estar haciendo body painting, digo, ¿por qué no pintar con lágrimas? Entonces ahí yo comienzo a estudiar y a hacer mis propios estudios sobre las pinturas, sobre perfeccionar la técnica, y tardo 2 años en pintar el primer cuadro. Juan Valle Planas es increíble. ¿Viste el clima que tiene? Y acá tenemos una fotografía de quién es hoy probablemente. Fórmula. Que te guste lo que hago y que realmente sientas ganas de poder hacerlo él mismo. Lo que sí. Yo pienso que que va a ser muy interesante esta cosa de cómo lo pinta y que va a interesarle a la gente eso. Eso va a ser un plus para su pintura. Es decir, lo que yo antes te decía, si él de repente, la gente que pinta con las manos no tiene tantas dificultades, él tiene más dificultades por pintar con los ojos, pero también tiene un plus que es lo novedoso que significa pintar con los ojos. Entonces es como si se equipararan las cosas, ¿entendés? Pero pienso que sí, qué sé yo, que bien explicado, que bien presentado, se pueden vender las pinturas de él. Así que bueno, gracias por venir. Yo suelo pintar con tango, o es una música que me suele gustar, así que hoy vamos a poner algo de tango. Esperaba verlo, porque no lo podía creer hasta que lo veía. Esperaba verlo y entender cómo funciona, porque no me lo imaginaba. O sea, lo había visto en videos, obviamente en todos lados, pero nunca lo vi haciéndolo y me parece que lo hace con una naturalidad, con una concentración única. Sí, la verdad es, me parece increíble. La técnica mía lo que hace es que atrae, pero a su vez causa una impresión, una repulsión, puede generar un interés o puede generar una emoción negativa, una repulsión de la gente. Bueno, eso está muy bueno como obra, generarle un sentimiento a las personas de que realmente le guste la obra o que le cause un rechazo, pero está causando un sentimiento, no es como otros artistas quizás que hacen una obra que no genera nada.